Hola polinesios, ¿cómo están? Yo soy Karen y hoy les voy a enseñar qué es lo que traigo en mi mochila. Ustedes han estado pidiendo mucho esto en Facebook y en Twitter, entonces este tag aquí está. Pero también les voy a enseñar a hacer dos DIY que están muy sencillos de hacer y además les va a hacer mucho más fácil la vida en la escuela. Bueno, les voy a enseñar lo que hay en mi mochila y además muchas veces utilizo mochila porque me gusta más llevar ahí mi computadora, llevar las cosas que necesito para cuando voy a trabajar. Muy, muy, muy útil esto de llevar una mochila. Todavía recuerdo cuando iba en la primaria o en la secundaria que para mí era súper importante la mochila porque siempre quería tener diferentes mochilas cada año, aunque mi mamá me decía que no. Siempre me compraba una mochila de esas que duraban mucho, mucho, mucho para que no se rompiera. Entonces yo sufría. Pero pues ya después, cuando uno crece, pues ya casi no usamos útiles, no usamos tantos cuadernos. Entonces podemos utilizar mochilas más pequeñas o de diferentes materiales que no necesariamente lo mejor es que dure. Yo les voy a presentar mi mochila. Esta mochila me gusta mucho porque es como bien suavecita, le cabe bastante. Cuando no traigo muchas cosas, pues se compacta, entonces no es como muy estorbosa. Es toda negra porque a mí me encanta que sea toda de un tono y pues negro me fascina, es mi color favorito. Ah, Claire, ¿qué estás haciendo? Ven mejor aquí a mi tutorial. Ven con los polinesios. A mí me gusta mucho que tenga una bolsa, solamente una bolsa enfrente, ya sea aquí o de lado, de donde sea. Esta bolsita la uso siempre para cosas que necesito estar sacando constantemente, como es mi celular, mis audífonos y mi dinero. Entonces aquí tengo pues mi celular. Tengo esta bolsita que es súper práctica para los cables. Y aquí guardo todo esto para que no estén regados, porque siempre, siempre se me regaban así. El cable del audífono estaba abajo de los cuadernos y luego se rompía o se doblaba y luego ya no se escuchaba bien. Entonces la verdad, eso de traer los audífonos así en la mochila todos enredados me causaba mucho conflicto, porque la verdad no duraban mis audífonos y siempre estaban como sucios, porque pues adentro de la mochila pues hay tantas cosas, entonces luego se ensuciaban, dejaban de ser blancos y luego eran grises. Ay, polinesios, de verdad, esta funda les va a arreglar todo ese asunto de los cables enredados. Si tú eres de esas personas que tienes siempre los cables enredados en tu mochila, esta idea te va a funcionar súper bien. Y además es muy económica de hacer. Lo único que vamos a necesitar es un pedazo de vinil. Este lo consigues en cualquier lugar donde vendan telas. Es barato, no es muy caro y además es resistente. También vamos a utilizar hilo del mismo color del vinil. Un broche de presión, que estos los puedes encontrar en cualquier mercería. Y un botón. Lo primero que vamos a hacer es cortar una tira de 15 centímetros de ancho y 50 de largo. Lo primero que vamos a hacer es hacer las ranuritas. En este caso vamos a enredar nuestros cables en nuestros cuatro dedos. Ya que lo tienes, lo vas a colocar en la tela y vas a medir más o menos cuántos centímetros es. Lo que vamos a hacer es doblar la tela por la mitad y vamos a cortar con las tijeras 2.5 centímetros. Y del otro lado 2.5 centímetros. Ya que lo hayas cortado muy bien, verifica que tu cable quepa muy bien. Si no, puedes cortarle un poquito más con las tijeras para que quede perfectamente colocado tu cable. Ahora sí, el siguiente cable son mis audífonos. En este caso es mucho más delgadita la ranura porque son mucho más flaquitos los cables de audífonos. Para esa ranura van a ser solamente 3 centímetros. Y lo vamos a cortar 1.5 centímetros y 1.5 centímetros. Para cuando abramos la tela tengamos ya los 3 centímetros. Y por último vamos a hacer la ranura para el cable del cargador. Como este es mucho más ancho, vamos a hacer uno igual de 5 centímetros y lo vamos a colocar de esta manera. Verifica que te quede bien, si no, recuerda que puedes cortarle un poquito más. Ahora lo que voy a hacer es cortar la tela. Lo que vamos a hacer es enrollar nuestra funda. Vamos a marcar un triángulo que va a ser la punta de nuestra funda y lo vamos a recortar. Ahora con nuestra funda enrolladita vamos a verificar que la punta del triángulo, que es donde va a ir el broche, quede con la otra parte de la funda. Y vamos a colocar un puntito blanco y otro puntito blanco. Ahí es donde vamos a poner nuestros broches. Yo prefiero coserlos porque es mucho más durable, pero si tú prefieres puedes pegarlos con silicón caliente. Ya que los hayas terminado de coser, ahora voy a poner el botón. Yo elegí uno de madera porque creo que combina muy bien con el color del vinil que escogí. Y lo voy a colocar del otro lado porque ese es como más decoración, ¿sabes? Es para que no se vea como nada más ahí el broche negro, entonces el botón le va a dar un toque muy bonito. Ahora sí vamos a poner los cables y vamos a enrollar y vamos a verificar que haya quedado perfecto nuestro broche a presión. Y listo, así es como te queda esta súper fácil funda para poder poner tus cables. Créanme, si utilizan ustedes esto,
les van a durar más sus cables, van a estar limpios, no se les van a romper y además van a tener mucho más orden en su mochila. En la parte de acá atrás, yo soy fan de las carpetas. Entonces yo cuando pude empezar a utilizar carpetas, las utilicé. A mí me gusta personalizarlas de acuerdo a lo que yo necesite. Esta es una carpeta que yo personalicé y está súper sencilla y además es muy muy útil. Les voy a enseñar cómo es que se hace esta carpeta. Lo primero que vamos a hacer es personalizar nuestra carpeta por dentro. Yo creo que esta idea es muy padre porque es mucho más práctico. Bueno, los materiales que vamos a necesitar van a ser una carpeta, pintura de pizarrón, unos post-it más o menos medianitos, pegamento blanco, esponjas, esas de maquillaje, pintura negra y una frase impresa en acetato. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pintar de la parte de atrás de la carpeta con la pintura de pizarrón. Esta se va a secar muy muy rápido, entonces con tres capas que le demos es más que suficiente. Tú puedes poner un poco de cinta adhesiva alrededor para evitar que se manche en la parte lateral de la carpeta y además para que se vea un cuadro mucho más definido. Déjala secar y cuando esté seca ahora sí puedes ir despegando tu cinta poco a poco. Del otro lado vamos a pegar los post-its. Esta va a ser como en la parte donde tenemos como todas las herramientitas para poder organizar nuestra carpeta. Ya cuando esté listo y te guste, ahora sí vas a poner un poco de pegamento blanco y los vas a ir pegando para que así ya no se muevan. Y ahora en la parte de arriba con un plumín permanente vas a ir poniendo de qué se trata este color de post-it. Por ejemplo, este es el de tareas. Esto es mucho más sencillo porque tú vas a ir identificando cada color por materia. Entonces tú ya vas relacionando las materias con colores de tus post-its. También voy a utilizar separadores medianos y delgaditos. Estos sirven mucho para poder separar a lo mejor por parciales o por exámenes o cositas así. Este tipo de separadores te van a ayudar muchísimo. Estos los voy a poner en la ranura inferior. Ahora con tus clips vas a hacer una cadenita. Estos vamos a ponerlos con estos brochecitos para que no se muevan y vamos a hacer una cadenita y los vamos a atorar. Y así es como nos queda este lado de la carpeta. Para la parte de adentro yo lo que hago es comprar hojas que tienen refuerzo o también tú puedes poner una cinta adhesiva en la parte donde van los hoyitos para reforzarla. Para poder separarla por materias yo utilizo unos portahojas y les pongo unas hojas decoradas para que así yo pueda identificar qué materia es. Y listo, así es como nos queda organizada nuestra carpeta. La verdad está muy práctico esto que te enseñó porque lo vas a usar. Y para decorar en la parte de afuera yo te voy a dar dos ideas. Las dos están muy sencillas de hacer. Para la primera idea vamos a usar una carpeta totalmente blanca y estas carpetas tienen una ranurita en la parte de enfrente para poderle poner alguna carátula. Lo que vamos a hacer es imprimir una frase, la que más te guste. Lo que voy a hacer es poner en un frasquito un poco de agua y pintura acrílica negra. Después voy a mezclarlo muy bien y con mi esponja voy a sumergirla. Voy a quitar todo el exceso y voy a comenzar a presionar muy ligerito en mi hoja desde la parte de arriba. Entre más vaya bajando va a ir más fuerte el color. Para eso cuando vaya bajando vas a poner un poco más de pintura y va a ser menos cantidad de agua hasta que llegues a un punto donde totalmente sea pintura, para obtener así un efecto degradado. La verdad se ve muy padre porque se ven como sombras, como nubes. La verdad está muy muy padre. Para la segunda idea yo compré una carpeta de color, entonces lo que yo voy a hacer es dibujar algo ahí. A mí me gustan mucho las llaves viejitas, entonces conseguí todas estas llaves. Entonces de todas las que tenía voy a empezar a elegir cuáles las que más me gustan o cuál va a ser el diseño que yo voy a hacer. Ya que las tengo ahí, yo voy a comenzar con un lápiz a dibujarlas en la carpeta. No te preocupes si te equivocas porque con la goma la puedes borrar perfectamente y no manchas el plástico en la carpeta. Y así lo vas a hacer hasta que tengas tu diseño como te guste. Cuando ya tengas esto, lo que vamos a hacer es ir dibujándolo. En este caso yo voy a usar dorado y voy a ir pintando las llaves. No voy a poner mucha pintura porque quiero que quede como degradadito, quiero que se vea como viejito. Para que se vea mucho más definido voy a utilizar un plumín dorado o utiliza tú un plumín del mismo color que haya sido tu pintura y vas a remarcar todo el contorno de tu dibujo. Así se va a ver mucho más pulido y no se va a ver como que tan feo, ¿sabes? Cuando termines déjalo secar y ahora yo voy a utilizar un tono más fuerte que es un cobre para hacer los detalles más oscuros de la llave y también la palabra que tenía la llave. Y bueno, así es como nos queda este diseño. Tú puedes hacer una llave, lo que más te guste. Yo creo que si utilizas solamente un color se te va a hacer mucho más sencillo.
También, además de la carpeta, siempre, bueno, llevo mi tableta, porque pues muchas veces es mucho más sencillo tener todo en una sola cosa, porque luego la carpeta se llega a llenar de tantas hojas que luego tengo que guardar esas hojas en algún lugar y al final del semestre, quién sabe dónde están. Entonces la carpeta la uso solamente cuando necesito hojas específicamente o los profesores me lo piden, pero si no, utilizo mi tableta. Este está, me encanta porque puedes como instalarle programas los que tú quieras, tiene su teclado y además es muy ligera. Me encanta esta tableta y pues la carpeta la utilizo para las notas. También lo que nunca debe faltar es agua. Siempre llevo un termo como estos lleno de agua porque luego se me olvida ir a comprar o luego por las clases no me da tiempo de salir a comprar un agua. Entonces es súper importante traer agua para hidratarnos. Además es que es súper deliciosa porque cuando uno se está durmiendo ya en clase, o sea, tomar agua nos oxigena un poquito más. Entonces nos despierta. Esta es mi bolsa de maquillaje. Aquí siempre traigo lo esencial. Si se fijan es como súper aguadita. Si no tengo muchas cosas, no estorba. Y si la traigo completamente llena, le caben muy bien muchas cosas. En este solamente traigo mi polvo translúcido, mi labial que vaya a usar ese día, un espejo y una brocha para el polvo translúcido. Es lo único que llevo. También me compré un paraguas pequeño porque últimamente aquí en México sale uno de casa y está el sol horrible ese que quema y en la tardecita, como a las 3 de la tarde, empieza a llover. Entonces es súper esencial que ya uno traiga una sombrilla en su mochila para cualquier cosa, porque es mejor cargar esto que no pesa mucho a que nos mojemos. También no pueden faltar mis dulces. Siempre traigo dulces en la mochila porque pues me da sueño o quiero distraerme, entonces siempre llevo dulces. Bueno, los dulces que luego llevo son los que ustedes nos regalan, entonces agarro de los dulces que nos regalan y pues ya los pongo en mi mochila. Entonces siempre, siempre en mi mochila hay dulces. También mi agenda. Tengo mi calendario en el celular, pero la verdad me es mucho más fácil a mí escribir las cosas, tener una agenda físicamente. Entonces esta agenda es muy pequeñita y solamente lo esencial. Y también aquí anoto las tareas, la verdad es muy útil. Pónganme en los comentarios si ustedes utilizan alguna agenda para tareas o si no utilizan agenda y por qué. Pues mi monedero, mi cartera, esta sí está bastante grande. Esta la uso solamente cuando traigo poquitas cosas, pero cuando la mochila tiene muchas cosas utilizo un monedero muy pequeñito, nada más con el dinero esencial para ese día. También tengo una cajita que es muy pequeña, donde guardo pues prácticamente mis plumas. Aquí ya nada más utilizo una pluma negra, una azul, una roja y un plumín. Nada más tengo esto. Luego a veces llevo nada más una pluma, pero luego se me pierde. Entonces sí ando pidiendo plumas a mis compañeros y es como muy vergonzoso andar pidiendo pluma. Y por último, en una bolsita pequeña dentro de la mochila guardo mis llaves. Y ya, o sea, es todo lo que traigo en mi mochila. No son muchas cosas, la verdad. Me gusta siempre ir a la escuela como muy, muy ligera. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ustedes ya me habían estado pidiendo en los comentarios de Facebook que les enseñara algo de regreso a clases y que también hiciera el tag de qué hay en mi mochila. Espero que les haya servido mucho y que los tips que les di les funcionen. Realmente a mí llevar una carpeta personalizada es muy, muy práctico. También este estuche que les enseñé a hacer para los cables, créanme que les va a solucionar mucho la vida porque además sus cables nunca van a estar enredados y les van a durar mucho más. Pongan en los comentarios cuál idea harían ustedes y si hacen una de estas ideas, tómenle una foto y me la pueden mandar a mi Instagram para ver que hicieron estas ideas. La verdad me encanta ver todo lo que ustedes hacen. Y bueno, Poli, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Adiós, les mando un besote. No olviden suscribirse. Nuestra infusión de Jamaica con canela. Y listo, polinesios, ya está esta riquísima y refrescante bebida para el calor. Hagan estas bebidas y mandando que quites el exceso con un trapito o con estopa para que así se vea mejor el efecto de viejito. Y aquí ya hemos terminado de